Es fundamental, hay que leer a los clásicos porque en realidad los clásicos son los modernos. Es un falso el debate ese entre alternancia entre clásicos y modernos. Y en cualquier caso, a mí me parece que hay que leer a los clásicos porque los clásicos siempre tienen algo nuevo que decir. Y es más, yo diría que no hay que solamente leerlos, sino volver a leerlos, releerlos, ¿no? Y en especial unos clásicos como esto, que están también prologados pues por personas, ¿verdad?, de tanta categoría como han sido los que han preparado las introducciones. Hay algunos libros que tienen una vigencia más allá de los estudios académicos, tienen una vida y una vitalidad que queremos transmitir a los lectores y de alguna manera quitarles el miedo de acercarse a ellos. En esta aventura lo que hemos querido es interpelar a personas que no están directamente vinculadas con el estudio de los clásicos, que pertenecen a muchas áreas de actividad intelectual y cultural, pero que de alguna manera se han beneficiado y han disfrutado de los clásicos en todas las áreas de su actividad o en su especialidad. En esa lectura de Jenofonte, en esa aventura maravillosa que hoy podría narrar un periodista de estos que llaman empotrado, en una expedición militar, pero nos permite ver con cuál es la diferencia, esa diferencia que se ha mantenido inalterable entre los soldados de la patria, los soldados que están defendiendo su familia, su entorno amistoso, su ciudad, sus vecinos y los soldados expedicionarios que están ahí sencillamente pues porque reciben una paga y están al servicio de una cuestión que tiene una naturaleza completamente distinta. Si un libro como este fuera de texto obligatorio, como debería ser en el Pentágono o en West Point, muchas de las torpezas increíbles que se han cometido por ir a las cuestiones recientes en Irak o en Afganistán no se habrían cometido. Este fragmento de la República de Platón, donde Sócrates está analizando las distintas personas que forman parte de una sociedad y donde vamos a reconocer algunos de los nuestros. Codiciadores de riquezas serán pues los tales como las de las oligarquías y adoradores feroces y clandestinos del oro y la plata, pues tendrán almacenes y tesoros privados en que mantengan ocultas las riquezas que hayan depositado en ellos y también viviendas muradas, verdaderos nidos particulares en que derrocharán mucho dinero gastándolo para las mujeres o para quien a ellos se les antoje. Serán también ahorradores de su dinero, como quien lo venera y no lo posee abiertamente, y amigos de gastar lo ajeno para satisfacer sus pasiones, y se proporcionarán los placeres a hurtadillas, ocultándose de la ley como los niños de sus padres. Odio al vulgo profano y me aparto de él. Guardad silencio. Sacerdote de las musas, canto para doncellas y muchachos versos nunca antes oídos. A los reyes temibles corresponde el imperio sobre las multitudes de las que son dueños, pero el imperio sobre esos mismos reyes corresponde a Júpiter, esclarecido por su triunfo en la guerra de los gigantes, él que todo lo mueve con su sobrecejo. Clásico quiere decir algo que a través de las generaciones, y muchas son las generaciones que lo han leído y que lo han leído en traducciones distintas, cada traducción dándole una vida nueva, ha decidido que vale la pena conservarlo. Cada generación de lectores recorre los anaqueles de la biblioteca, verdadera o virtual, y decide descartar libros que las generaciones precedentes han querido guardar. Es por eso que nadie lee hoy a Origen, por ejemplo, gran clásico de la Edad Media, o a Oliver Goldsmith, gran clásico del siglo XIX.
En cambio, hay ciertos libros que quedan, que permanecen, y permanecen porque son populares. ¿Y por qué son populares? Porque al nuevo lector que llega a ese libro pone en palabras su propia experiencia. La lectura que quise hacer de Séneca va en ese sentido. Para mí, Séneca habla de cómo podemos comportarnos hoy en la sociedad que tiene estos particulares problemas que también conocemos, que eran problemas distintos en la sociedad de Séneca, pero eran distintos solo en forma. Esencialmente, los problemas humanos son siempre los mismos. Raymond Queneau decía que todo libro es o la Odisea o la Ilíada. Y es la Odisea o la Ilíada porque toda vida es un viaje y toda vida es una lucha. Y entonces cualquiera que esté vivo reconoce en esos clásicos su propia experiencia.